La situación de pandemia lo ha llevado al INTA. Hemos tenido que sufrir un reseteo institucional para dar respuesta a demandas que tiene la sociedad. Una de las demandas importantes de la sociedad fue la demanda de alimentos, ¿no? Frescos. Mucha gente, sobre todo en las primeras etapas de pandemia, quedó sin disponibilidad de alimentos. Bueno, ahí nos movilizamos rápidamente, trabajando con los grupos que teníamos en el país de productores, sobre todo de agricultura familiar, organizándolo, generando apps para la comercialización. Bueno, una serie de actividades, digamos, de apoyo al acceso a los alimentos. En el diagnóstico era otra demanda del sistema de salud. Nosotros tenemos las capacidades de grupos que vienen trabajando en temas de virología en distintas partes del país y pusimos nuestros laboratorios de alta seguridad a disposición de los distintos sistemas de salud y así de esa manera estuvimos realizando análisis acá en Buenos Aires, en Castelar, laboratorio nuestro de Castelar, en Córdoba, en Marcos Juárez, en Balcarce, en Paraná. O sea, en varias provincias dimos soporte o aporte a la detección del coronavirus. Un reconocimiento muy especial a todos los profesionales y técnicos y apoyo que estuvieron participando en esto, porque pasar de una actividad hacia lo agropecuario a un sistema de salud, con todo lo que eso implica y con el virus, digamos, de alguna manera pudiendo ser, a pesar de que todos los mecanismos de seguridad que tenemos, pero bueno, un reconocimiento especial para todos aquellos que estuvieron participando. Por otro lado, la sociedad demandaba alguna solución al problema de la pandemia. Las soluciones son soluciones biológicas, o sea, la generación de vacunas, y en eso también estuvimos enfocados. En este momento tenemos un convenio con un laboratorio nacional para la producción de una vacuna. Está en proceso o en etapa preclínica. Esto es un paso importante para el país, disponer de vacunas nacionales. Así que bueno, un aporte importante al sistema de salud argentino. Pero también estamos trabajando en remedios, no solamente en vacunas, sino en remedios. En este sentido, grupos del INTA de Castelar vienen trabajando a partir de nanoanticuerpos generados por camélidos y también por yema de huevo, alguna solución clínica al problema de esta pandemia, ¿no? Tenemos la capacidad de poder adaptarnos y dar respuestas. A veces con mayor intensidad, con menor intensidad, pero siempre estamos tratando de dar respuesta a demandas, a problemas y a oportunidades, porque también no solamente trabajamos sobre los problemas, sino también oportunidades que se presentan y nosotros podemos reforzar o aportar.